Buen día, Honduras. Hoy se cumplen 47 días de inactividad en el hemiciclo legislativo. ¿Qué ocurre con nuestros diputados? ¿Hasta cuándo podremos, los ciudadanos que los mantenemos, soportar esta situación tan irresponsable? Dos integrantes del Parlamento hondureño nos visitan hoy en el plató de TV Azteca. La honorable diputada doña Claudia Ramírez del Partido Salvador de Honduras y la honorable diputada doña Francis Arginal del Partido Nacional. Diputada Ramírez, es un gusto recibirle aquí. Muchas gracias y gracias por esta oportunidad que tenemos para hablar con el pueblo hondureño acerca de esta temática que realmente nos está preocupando día a día. ¿Cómo va avanzando esto? No le vemos un desarrollo adecuado para la democracia de nuestro país. Es usted muy amable en aceptar nuestra invitación. Diputada Arginal, es un placer recibirla. El placer es mío, don Darío. Agradecerle el espacio y la oportunidad que nos brinda esta mañana de poder compartir con el pueblo hondureño un tema que es de interés transversal para toda la población. ¿Qué ha pasado en estos 47 días? Palabras simples y sencillas. Intransigencia, falta de voluntad por los que dirigen el Congreso Nacional para retomar la agenda legislativa como un mecanismo de presión para la oposición, para que cedamos a las pretensiones de la imposición de una nómina acorde y que obedece a los intereses del oficialismo. Es lastimoso verdaderamente, don Darío, porque aquí el que sufre no es la clase política con la detención de la agenda legislativa. Aquí el que está sufriendo es el hondureño. Aquí los que están sufriendo son los 9,5 millones de hondureños. Y lastimosamente, pues esta presión que quieren ejercer sobre la oposición para que cedamos a la aceptación de la nómina que ellos están proponiendo, se está llevando de encuentro a la ciudadanía. En la bancada del Partido Salvador de Honduras, ¿cómo interpretan esta parálisis? Pues esta parálisis la miramos nosotros como un mecanismo de defensa para ellos y de ataque para la oposición y el pueblo hondureño, porque realmente ellos lo que andan buscando es cerrar un ciclo de poder, obtener todos los poderes para hacerse totalitarios y poder venir a investir al pueblo, investir el país de acuerdo a sus ideologías que no van conforme a todo el pensamiento del pueblo hondureño, que somos más de 9 millones de habitantes. La última sesión que ustedes celebraron fue el segundo intento fallido por elegir fiscal general y fiscal adjunto. Desde entonces no han vuelto a verse sus caritas en el hemiciclo. ¿Cuál es el plan de su partido para desentrampar esta situación? Pues hemos platicado con las demás bancadas y estamos viendo que con esta parálisis legislativa probablemente se está analizando la aplicación del artículo 190 para hacer una sesión extraordinaria, ya que ellos refirieron que ellos no van a cambiar de planilla y nosotros, la oposición y quienes nos acompañan con la nómina que PSH presentó, tampoco vamos a cambiar de postulantes. Es decir, ¿ustedes consideran una convocatoria por más de 5 diputados independientemente de lo que diga la Junta Directiva? Claro, porque eso nos lo dice la Constitución de la República y estamos al margen de la ley en el sentido de que si esto se consensa, vamos a aplicarlo. ¿Ustedes estarían de acuerdo? Bueno, el pueblo hondureño ha sido testigo, quien prácticamente puso sobre la mesa el hecho de poder realizar sesiones extraordinarias conforme lo dicta el artículo 190, que bien lo estipula por tres razones: una, convocada por el Ejecutivo; dos, por la Comisión Permanente; y tres, que sería en la que nosotros nos estaríamos adhiriendo, que es que al menos 5 diputados hagan la convocatoria para tratar temas puntuales y no continuar deteniendo el ejercicio legislativo. De hecho, nosotros hicimos el levantamiento de las 43 firmas de nuestra bancada, sin embargo, necesitamos 65, porque debe de integrar la mitad más uno. Nos llama poderosamente la atención y de manera grata haber escuchado también ya la manifestación del Partido Liberal, donde dice que también estarían apoyando pues esa convocatoria de sesión extraordinaria, porque consideramos que el pueblo merece respeto y por un tema de intransigencia,
por un tema de irresponsabilidad, porque como bien lo dice la diputada Claudia, este es una situación que nos tiene empantanados simple y sencillamente porque a lo largo de estos dos años han venido actuando con arbitrariedad, con irresponsabilidad, ejerciendo medidas de presión y amedrentación a la oposición para lograr sus fines. Si bien es cierto, el pueblo hondureño les dio el total respaldo en el Ejecutivo, no así en el Legislativo, pero quieren hacer y quieren deshacer como que tuvieran mayoría en el Legislativo y tienen que respetar el principio democrático. La oposición como tal, que nos satisface vernos ya prácticamente en un bloque, compuesto ya en un bloque, la oposición como tal está apoyando la nómina del Partido Salvador de Honduras y nos sorprende escuchar a algunos dirigentes del oficialismo decir que ya hay acuerdos, pero no sé qué tipo de acuerdos, porque no han habido pláticas, los diálogos no se han continuado. El día de ayer, al final del día, prácticamente pues se dio a conocer la convocatoria para la reunión de hoy para jefes de bancada, no así para sesión en el Congreso Nacional. ¿A este minuto que ustedes y yo estamos hablando, no hay un acuerdo? No hay ningún acuerdo. ¿Hay convocatoria para sesión del Pleno? No existe. Solo para jefes de bancada. Un disuasivo más para continuar alargando este proceso que, bien o mal, y no lo quieren entender. No es a nosotros que nos están perjudicando. Totalmente de acuerdo. Es al pueblo hondureño. Totalmente de acuerdo. Diputada, ¿cómo se explica que teniendo una agenda tan amplia el Congreso, que tiene que aprobar tantas cosas, que tiene que estudiar tantas cosas, entre ellas, por solo mencionar una pieza fundamental para el desarrollo del país, como es el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, que debería estar siendo estudiado por las bancadas al número más pequeño, no sesionan? ¿Por qué el que no haya acuerdo para elegir un fiscal general y un fiscal adjunto es un óbice para paralizar todo lo demás y llevan ustedes hoy 47 días sin sesionar? No debería de ser. Sin embargo, ¿cómo se explica eso? ¿Cuál es la explicación que a las bancadas les da la Junta Directiva? No es a través de la herramienta del diálogo, sino por la imposición. Ellos quieren que nosotros cedamos sí o sí. ¿Y cuál es el argumento? El argumento público y el argumento privado, porque públicamente sus dirigentes lo han dicho. El pueblo hondureño le dio a Libre la potestad de poder decidir. Miren, perdón, y al pueblo hondureño se lo digo, no es ley que quien ostente el poder ejecutivo tenga que tener el fiscal general y el fiscal general adjunto. Se ha estilado en el pasado, pero ha obedecido a un proceso que se allana de diálogo y consenso con todas las fuerzas políticas que convergen a lo interno del Congreso Nacional. Hay una cosa aquí fundamental en la que nos estamos perdiendo. Los hondureños perdimos la lucidez hace un montón de tiempo y nos llevaron a discusiones tontas muchas veces y no recordamos el punto donde nos perdimos del camino. Si la política fuera matemáticas, sí, yo estaría de acuerdo que un bloque mayoritario en un Congreso debería ser el dueño único de la verdad y los demás simples borregos obedientes. Pero la política no es matemáticas, porque 127 diputados en el Congreso anterior estaban de acuerdo con la idea de Juan Orlando Hernández de aprobar las ciudades modelo. El diputado 128, en aquel momento que está hablando con ustedes en este instante, No se hubiera opuesto y me hubiese convertido en el único voto en contra de las ciudades modelo, en contra de esa reforma constitucional. ¿Por qué tenía yo que uniformar mi criterio con 127 personas allí? Para algo en lo que yo no estaba de acuerdo. Se los menciono para argumentar por qué razón una bancada, cualquiera que sea, sea de 2 personas, sea de 3 personas, sea de 10 personas o sea de 45 personas, tiene que decir sí, 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 incondicionalmente a todo.
La democracia... No es matemáticas. De acuerdo. La democracia se nutre de la libertad de pensamiento. Totalmente. Y nos tienen que respetar. Y el sí de un diputado debe de estar apoyado de argumentos. Claro. Esté de acuerdo el otro o no esté de acuerdo en la validez de y esos argumentos. Y se debe de respetar. Totalmente de acuerdo. En eso, sin duda. Ustedes me plantean que es un mecanismo de presión. ¿Quién quiere presionar a quién con mantener el Congreso inactivo? Mire, Honduras tiene que ser vista también de los acontecimientos internacionales que están sucediendo y tenemos que ver que Honduras hoy, que cayó en manos de un socialismo democrático, lo digo así, porque de democrático no tiene nada ni de socialismo. Entonces, ahí es a donde nosotros tenemos que elevar nuestro pensamiento y elevar qué está ocurriendo. Y debemos de ver lo que es el Foro Sao Paulo. Ellos son personas que están atrapando países para convertir lo que es una república a un socialismo, cambiar totalmente lo que es nuestra constitución. Desde ese punto de vista, ellos allí están trabajando y ahí están llevando su agenda. Yo hoy platicaba antes de entrar a la antesala y le decía a la diputada que Mel Zelaya Rosales, que es un coordinador de un partido y hoy ocupa su coordinación en la Casa Presidencial, teniendo un lugar a donde él tendría que reunirse con todos los de su partido. Entonces, hoy él amanece viendo la televisión, viendo qué de los caos les está funcionando, viendo si el país hoy se despierta con el caos. Y eso lo estamos viendo ahorita en las pantallas de la televisión, ¿verdad? No hay para esterilizar y hacer cesáreas, tienen tomas en las calles, no funcionó el que circula el de tal a tal hora. Entonces, ese caos alimenta ese monstruo que generan de lo que es el Foro Sao Paulo. Esa es una de las características que tiene ese tipo de personajes que están gobernando. Entonces, no podemos ver despejada Honduras de lo que internacionalmente se quieren apoderar la famosa marea roja. Doctora, perdóneme, estoy moralmente obligado a preguntarle lo siguiente. Siendo usted tan inteligente, ¿por qué lo apoyó? Ah, personalmente usted acaba de decir una cosa interesante. Porque de eso que usted se queja, Foro de Sao Paulo, socialismo, ideas extrañas que usted misma me ha dicho ahora mismo, usted tenía que saberlos el 2021 que hizo que ellos llegaran al poder. Bueno, ahora le voy a contestar. Vamos a individualizar porque usted mismo dice cada quien tiene su manera y su libertad de pensamiento. De acuerdo. Yo le voy a decir que yo no voté por él. Yo voté por la casilla que estaba en blanco que pertenecía a Salvador Nasralla. Ese fue mi voto. Yo realmente tenía muy claro quiénes habían gobernado en el 2006 al 2009 hasta que ocurrió el evento que ocurrió y el personaje que teníamos enfrente. Un personaje que era, y miramos, que siempre generaba caos. ¿No hizo campaña usted para decir fuera Jo Xiomara presidenta? No, así no la hice. Una pausa, la primera de nuestro foro Hablemos con Hechos en TV Azteca Honduras. Diputada Claudia Ramírez, perdóneme, pero usted no me respondió mi pregunta anterior. ¿Quién presiona a quién? Con la suspensión de las actividades en el Congreso de la República, ¿es la directiva, es el partido del gobierno, es alguna fuerza extraña? ¿Quién quiere presionar a quién? Mire, cuando usted menciona, y vamos a irnos, ¿verdad? Porque el mundo y la vida se debate entre el bien y el mal. Hoy, el mal es el que está presionando a este poder del Estado que debe de ser complementario pero independiente como ser el poder legislativo. Un poder que es bello si se realizaran las cosas como deben de realizarse. De acuerdo. Y realmente aquí que realmente está presionando y eso no necesita mayor inteligencia, ¿verdad? Sabemos que es el señor coordinador del partido, ¿verdad?
que él está queriendo tomar el poder de todo el país. ¿Coordinador de cuál partido? Del partido Refundación Libertad uh-huh. y Refundación. Desgraciadamente, nosotros ya lo conocemos, el pueblo hondureño ya lo conoce, como él... ¿Él quiere presionar a las bancadas de oposición para que cambien de posición? Primeramente, causando un caos a nivel de lo que ya lo tenemos con 47 días de parálisis legislativa, ya tenemos un caos implantado. Ya está el mal ahí, la célula maligna ya entró y está ahí. Ahora el problema es de que... miramos que no hay una situación porque nosotros no vamos a ceder a lo que a la nómina y ellos tampoco pretenden ceder, ¿verdad? Lastimosamente, en ese estira y encoge que tenemos, ahí está la lucha, ¿verdad?, de poder. Uh-huh. Y al pueblo hondureño lo que le conviene hoy es que el poder, todo el poder no esté en manos de ese partido. Diputada Francis Argeñal, ¿comparte usted la reflexión así de niño de parvulario? No se necesita ser un sabio para deducir que al Partido Nacional, perdóneme la vulgaridad, le viene sobrando que lo presionen con paralizar el Congreso. Es decir, yo no entiendo cuál es la presión para una bancada como la que usted integra que el Congreso no sesione. No creo que ese sea, objetivamente lo creo, no creo que ese sea el mecanismo para que ustedes cambien de opinión respecto a la propuesta que están respaldando, ¿o sí? Nosotros, don Darío, nos hemos mantenido desde el inicio apoyando dicha propuesta. Sí. Sin embargo, y como lo decía la doctora Claudia, pues evidentemente el Poder Legislativo se ha convertido en un tramitador del Poder Ejecutivo. ¿Y les presiona a ustedes que no sesione el Congreso? Están tratando, no, evidentemente, nosotros, nuestra tarea a lo interno del Congreso Nacional, pues no es, mire, y lo hablábamos al inicio de la sesión, nosotros estamos capitalizando cada día que pasa el repudio del pueblo hondureño por no atender los problemas verdaderamente medulares de la nación a lo interno del Congreso Nacional. ¿Están por conscientes simple de eso? Intransigencia. ¡Claro que sí! ¿Lo perciben en los ciudadanos? ¡Claro que sí! Estamos totalmente de acuerdo. Y por eso es que el Partido Nacional, que la bancada del Partido Nacional, desde el mes pasado hicimos el levantamiento de firmas, hablamos con las diferentes bancadas para poder hacer la convocatoria a una sesión extraordinaria, porque no nos parece justo, porque no nos parece congruente con la realidad nacional que estemos empantanados en un tema que por una simple intransigencia. Aquí lo que quieren es la concentración absoluta del poder a través de un mecanismo de presión. Pero se les olvida que los que son gobierno son ellos, los que tienen la responsabilidad y los que están capitalizando aún más el repudio del pueblo hondureño, porque lo que mejor ha sabido hacer este gobierno es dividir, es polarizar, es no dar respuesta a los problemas torales. Ahorita que estábamos afuera, en el monitoreo de cámaras que está aquí afuera, mirábamos alrededor de 10 pantallas, protestas en calles, sí, por corte de suministro eléctrico. Sí. No hay cesáreas porque está malo el esterilizador. Otro compañero diputado hablando de pruebas de actitud en la Universidad Nacional. Sí. Eso es precisamente lo que han estado haciendo. Tratar de permearlo todo para todo el tejido social para poder tener el control absoluto de la sociedad y evidentemente pues de todos los poderes del Estado. Volvamos a este proceso de elección del fiscal y revisemos uno por uno los modelos que han fallado, modelos de gestión para llevar adelante una elección en un Congreso variopinto y complicado para lograr el consenso necesario. Bueno, no necesitan consenso para elegir fiscal. Solo necesitan mayoría calificada. 86 consenso votos. Es acuerdo de todos. Solo necesitan 86, no necesitan 128. Eso hay que quedarlo claro, hay que dejarlo claro. Pero han fallado varios modelos desde que comenzaron 16 días después, cosa que también se lamenta, uh-huh, de haber recibido la propuesta de la Junta Nominadora.
hasta 16 días después, nombraron la comisión especial para ver las hojas de vida de los postulantes. Propuestas de cada partido. Falló. Que negociaría el diputado por Cortés, Luis Redondo, falló. Luego lo suspendieron a él y nominaron que encabezara las negociaciones el secretario del Congreso, conocido por el alias de Carlón. Falló también. Luego se habló de una junta interventora en el Ministerio Público para salir del desacuerdo. También falló. Luego hablaron de que una vez terminada la gestión del fiscal Chinchilla, asumiera la dirección del Ministerio Público la UFERCO y que le iban a inyectar millonadas de plata, y también falló. Luego, otra cosa, ya le voy mencionando cinco, una comisión negociadora en la que ya no fuera don Carlón la figura central, sino todos los integrantes de la Junta Directiva del Congreso, a excepción de los militantes del Partido Salvador de Honduras. Esa comisión, justamente cuando iba a entrar en su gestión, se marchó a Moscú. ¿Qué más podemos esperar? Es que no le encuentran salida al asunto. Es que no saben cómo ponerse de acuerdo. Y la Constitución ya lo establece, don Darío. Entonces, no entendemos a dónde o por qué es que estamos empantanados. Oiga, uno de los personajes de esa nómina aglutina 126 voluntades. ¿Por qué no partir de ahí? Una de las personas que conforme esa nómina tiene el primer lugar de acuerdo al análisis que hizo la junta proponente. La persona que ellos están pretendiendo poner en la cabeza, correcto, la persona que están pretendiendo poner en la cabeza tiene el cuarto lugar. Sí. Y la Comisión Especial del Congreso Nacional lo puso en el primer lugar. Sí, pero eso no es correcto. No. La Comisión del Congreso no tiene que calificar con porcentajes. Para eso el Congreso definió nombrar a una junta proponente. Sí, así es. Usted ve desde ahí cómo se ha venido allanando ese camino para darle la bendición al señor Joel Zelaya. Entonces, ellos no están dispuestos a ceder porque simple y sencillamente les dijeron a este me ponen y vean cómo resuelven. Partiendo de esa reflexión, si usted argumenta que el Partido Libre quiere al abogado Joel Zelaya como fiscal general porque quiere cerrar un círculo de control institucional, vamos a decirlo en otras palabras, si usted argumenta que el Partido Libre quiere un fiscal a su medida, podríamos deducir, por lógica, los ciudadanos, que ustedes, con afirmarse en el apoyo a un fiscal, es porque los cachurecos también quieren un fiscal a su medida. Bueno, y le voy a contestar de manera tácita. Si usted ve ahí, ninguna de las dos personas que integran la nómina que nosotros estamos apoyando tiene simpatía o afiliación con el Partido Nacional. El Partido Nacional lo que quiere... Don Marcio Cabañas y doña Jenny Almendares. Correcto. El Partido Nacional lo que quiere es garantizar independencia e imparcialidad en la aplicación de la justicia. Partiendo del hecho de que a ellos de cachurecos no lo pueden acusar. No. La señora Jenny Almendares, su padre es un reconocido dirigente del Partido Libertad y Refundación. El señor Marcio Cabañas... No es miembro del Partido Nacional. No es miembro del Partido Nacional. Vamos a ver, hasta ahí estamos de acuerdo, porque es una obviedad. ¿Pero ustedes les han ofrecido el voto a cambio de una negociación? Ninguna. Pero consideramos que son las personas... que reúnen, no solo por la evaluación que hizo la Junta Proponente, sino que son las personas, el señor Marcio Cabañas tiene más de 20 años de experiencia. Uh-huh. Y cuando lo propuso el Partido Salvador de Honduras a esta nómina de Cabañas Almendares, ¿el Partido Nacional puso alguna condición para apoyarlos? No, ninguna. En ningún momento ellos pusieron alguna condición. Es otra vez, y volvemos allá,
el problema grave que está sufriendo ahorita nuestro país, Honduras, es que ellos se quieren apropiar del poder. Como bien lo dijo usted, cerrar un círculo de poder a través de ellos. Ellos ya tienen el poder legislativo. Nos traicionó quien está ahí como presidente. Una traición al pueblo, una traición al partido y una traición a él mismo, ¿verdad? Dos, tienen la Corte Suprema de Justicia, porque eso es más que obvio. Ahora solo queda el Ministerio Público. Entonces, de acuerdo a lo que yo le vengo diciendo, Honduras tiene que seguir siendo un país republicano, democrático y representativo. Si eso sucede así, ellos van justo al camino, a la receta, como la receta de comida que la están cumpliendo. Explíquenos entonces, ¿qué es lo que ustedes perciben? Si el Partido Libertad y Refundación logra que sus nominados sean el fiscal general y el fiscal general de la República, ¿qué podemos esperar? Lo que podemos esperar, en primer lugar, no cumplen ni han tenido ese trabajo que es en el ente judicial. Entonces son personas que fácilmente pueden ser manipulables, ¿verdad? No son totalmente conocedoras como Marcio Cabañas y como Jenny Almendares, que cumplen características de haber ya trabajado en el ente judicial, ¿verdad? Como el Ministerio Público. Al no tener esto, ellos solo están cumpliendo, leyendo su librito de manual de la agenda del Foro Sao Paulo para que, cheque, nos falta el Ministerio Público. ¿Y obteniendo el Ministerio Público, qué ocurriría? Van tras la oposición. Se pierde la democracia. Se pierde la democracia. Vamos en camino a una dictadura de la izquierda. Y vamos a una dictadura de izquierda, así de sencillo. Hoy mismo me están viendo, nos están escuchando y mañana vamos a ser atacadas. Diputada Ramírez, ¿le gustó el cafecito que le servimos? Bastante. ¿Quiere más? Sí. ¿Con dos o con tres de azúcar? No, con dos. Con dos de azúcar. Ahora se los sirvo mientras vamos a una pausa en el foro Hablemos con ellos. ¿Satisfizo a ustedes, señoras diputadas, el informe de la comisión que viajó a Moscú? No dijeron nada. No trajeron nada. Uno de ellos dijo que le había hecho daño una sopa. Esperaba porque sopa de mondongo. Y le dieron pollo licuado. Creo que no vale la pena detenernos más en eso si tenemos cosas más importantes que hacer. En lo personal, ¿a ustedes les da pena cobrar sin trabajar? Claro, da vergüenza y pena, ¿verdad? Mientras el pueblo está necesitado en los hospitales, en las calles y en la canasta básica, ¿verdad? Pensamos nosotros de que es culpa de la junta directiva, de quienes realmente gobiernan y no de toda la junta directiva, ¿verdad? En especial son aquellos que están coordinando el caos, ¿verdad?, del cual ellos se alimentan. ¿Hasta cuándo van a esperar que convoque la junta directiva y si no tomar decisiones entre los diputados de los bloques opositores? Hoy, casualmente, la bancada del Partido Salvador de Honduras tiene una reunión a las 3 de la tarde para venir y tener una postura, ya que estábamos esperando incluso el presidente que hoy ostenta el cargo. Había dicho que íbamos a hablar del fuero legislativo, que íbamos a hablar acerca de los diputados suplentes y la ley orgánica, a donde es un desastre realmente. Pretenden eliminar el fragmento que les conviene a ellos de las leyes, porque realmente lo que se tiene que eliminar es toda la ley orgánica, derogarla, ¿verdad? Pero ellos quieren derogar la parte donde dice que el suplente no recibe salario o recibe... ¿Pero para qué? Para colocar el suplente que ellos quieren. Jamás lo van a colocar a una persona que está en oposición en un curul el día que falte alguien. ¿Y esa reunión de su bancada, diputada Ramírez, para tomar decisiones, en qué sentido está planteada? Uno de los temas que se va a tocar es la aplicación del artículo 190 a hacer una sesión extraordinaria, ver
¿Qué pasa hoy? Porque llama la atención que hoy llamaron uno por uno a los jefes de bancada. 2 horas dedicados desde las 3 de la tarde a las 10 de la noche por cada jefe de bancada de cada partido representado en el hemiciclo, ¿verdad? Entonces, vamos a esperar realmente, creo que la cita de nosotros es de 3 a 4 con el jefe de bancada y vamos a esperar y posteriormente a los acuerdos. ¿Con quién se reúne ese jefe de bancada a solas? Va a ser con la Junta Directiva del Congreso Nacional. ¿Para plantear qué? Pues no sabemos qué va a plantear el Congreso. Bien. Todavía no lo conocen. Uh-huh. ¿Es real, diputada Argeñal, que un diputado de Libre pidió que mientras no trabajaran a él no le pagaran en lo personal? ¿Es real eso? Bueno, ha salido en todos los medios de comunicación. ¿Y ocurre, pero un tema y ocurre, es, ¿y ocurre o solo se dice? Un tema es si es real y otro tema es si es congruente o coherente, porque ese diputado que pidió no cobrar este mes, este es más realmente no acude al Congreso Nacional, de acuerdo a un informe que dio a conocer el Consejo Nacional Anticorrupción. Entonces, si somos coherentes, debería de aplicar la retroactividad en la emisión de ese juicio. Y mire, ahondando un poco en lo que decía la doctora Claudia, porque Sí es vergonzoso que mientras la Secretaría de Salud se ha convertido en una institución genocida, mientras el pueblo hondureño mientras el pueblo hondureño se está muriendo de hambre porque no hay empleo. La Secretaría de Salud se ha convertido en una institución genocida. A vista y paciencia del Ejecutivo, porque no hacen nada para resarcir o revertir la crisis inminente que hay en el sistema de salud pública. Todos los días el sistema de salud pública es noticia en esta nación. No hay empleo. Honduras está desangrando por los altos índices de inseguridad. Y en este país nos damos el taco. Es una grosería que su clase política, que los parlamentarios se van de viaje a Rusia, detienen el accionar legislativo. Vinieron hace 2 semanas. Hace 2 semanas. Y seguimos, continuamos empantanados en lo mismo. Y esto más, una organización de sociedad civil recientemente dijo, aunque en el Congreso no hay sesiones, no solo los sueldos, siguen dando la subvención o el fondo departamental, porque para ellos es pecado que se diga fondo departamental. Al final lo que es el fondo departamental. Esa figura está estipulada en la Constitución de la República y pueblo hondureño no lo derogaron. Cuando dicen que derogaron el 116-2019, lo que derogaron fue el reglamento que definía cómo se liquidaban esos fondos. Solo es un disfraz. Es un disfraz. Sí. Y ahora es el mismo perro con distinto collar. Correcto, es el perro con distinto collar. Pero, peor aún, como se volaron el reglamento, ahora entregan el dinero como piñata, sin ningún tipo de control, reglamentación o control, porque la misma ley dice que el Congreso Nacional deberá aprobar esa reglamentación. Para las fuerzas políticas opositoras, particularmente para el Partido Nacional al que usted pertenece, diputada Argeñal, la denuncia de la UFERCO de casos de corrupción, en este caso que han hecho llamar Pandora 2, ¿es otra forma de presión? Claro. Mire, el Congreso Nacional le dio la facultad de la acción penal a la UFERCO desde el año pasado. ¿Cuánto tiempo han tenido? ¿Por qué lo están haciendo ahorita? Y más aún, por un caso que aparentemente lo están tratando de ampliar, que fue fenecido o fue desestimado en todas sus instancias. Pero obviamente están tratando de ejercer presión sobre la oposición. ¿No cree que lo presentan ahora porque hasta ahora terminan las investigaciones de un caso tan complejo? No. Si los delitos por los cuales están acusando a estas personas
ya fueron desestimados, ¿cuál va a ser el fin? De igual manera van a ser desestimados. Esto es un disuasivo, es una cortina de humo. Es otra forma de presión lo que observamos ayer bajo el argumento de cero privilegios trasladar a los reos del batallón totalmente, a la Penitenciaría Nacional. Totalmente. Lo que quieren hacer es ir generando todas estas cortinas de humo tratando de que el pueblo olvide la grosería que se está llevando a cabo en el Poder Legislativo. Señores, necesitamos sesionar, necesitamos darle respuesta a los verdaderos problemas de este país, pero la intransigencia que los invade, la prepotencia que los invade, esa sed de poder que caracteriza a este gobierno inhibe que podamos establecer acuerdos. Una cosa es que tengan la intención de presionar desde el poder, el Partido Libre, a las otras fuerzas políticas. Es legítimo dentro de la democracia tratar de que los otros acompañen una propuesta que ellos tienen. Perfectamente legítimo y perfectamente respetable. Pero lo que no terminamos de entender los ciudadanos, y tal vez ustedes que están en el Congreso nos ayudan a poder comprender esas cosas, es no se puede seguir en las negociaciones para llegar a acuerdos, para elegir fiscal general y paralelamente sesionar para tratar otros asuntos. Claro que sí. Claro que se puede. Eso es, urge, porque hay temas importantes, como bien lo dijo usted, el presupuesto de la nación y otros proyectos de ley para bien de la población. Y los proyectos mejores que tienen para bien de la población son aquellos proyectos que cada diputado presenta en el hemiciclo. Y si cuentan con los dedos de la mano, los proyectos que los diputados que representamos el pueblo han sido aprobados para el bien de cada uno de los municipios. Porque la agenda de aprobación ha estado nutrida por las iniciativas que vienen del Poder Ejecutivo, me va a decir. Eso es lo que se ha estado aprobando o desaprobando. Si miramos y hacemos un balance, lo menos que se ha aprobado ahí son proyectos que se han llevado desde los municipios a través de cada diputado representado ahí. Como el hacer el Instituto del Cáncer, que se planteó, de reactivar Chiminique, que se ha planteado, como el uso y la necesidad de ambulancias en uno de los municipios, en varios de los municipios, uh-huh. La construcción de puentes, uh-huh. La restauración de escuelas. Uh-huh. Esos proyectos duermen el sueño de los justos. La ley de empleo parcial. ¿Qué me dice de leyes nuevas o reformas que favorezcan, por ejemplo, la instalación de la CICI en Honduras? Imagínense. ¿También están en las gavetas? Ahí están en las gavetas, pero nos tienen a nosotros con un show planteado desde el día cero hasta el día 17 de octubre del 2023, a donde no miramos que haya realmente, de parte del Ejecutivo, que haya realmente esa gracia de venir y querer que la CICI esté en Honduras. ¿Usted no cree que venga? En este gobierno no va a venir. ¿Y usted qué dice? No hay voluntad para que venga. Es un discurso el tema de que van a hacer todo lo posible para que la CICI venga. Su actuar, su accionar, no es congruente para allanar el camino para que se instale una comisión. A ver, yo creo que los ciudadanos estamos convencidos que a los partidos políticos se les puede escuchar, pero a los partidos políticos en el poder se les debe ver. No palabras, acciones, claro. Demostraciones, como el novio que se les acercaba a ustedes cuando tenían 15 años. No era que hablara bien, era que demostrara el cariño, la simpatía, el aprecio, el respeto, la cercanía. Así como el amor. La lucha contra la corrupción, el compromiso con los ciudadanos no es un discurso, es una demostración. Claro. Y creo que en la lucha contra la corrupción todos los ciudadanos esperamos demostraciones tangibles, palpables, de verdad. No el discurso, sino la acción, el hecho concreto de avanzar para que una lucha contra la corrupción sea sostenida, más allá de una comisión de uruguayos, de brasileños, de argentinos que vengan aquí 3 meses y se vayan. Más allá de eso, uh-huh. Los ciudadanos creo uh-huh. que esa es la aspiración que tenemos. Tengo que, lamentablemente, interrumpir la plática por última vez. Les aseguro que es la última vez que nos detenemos. Siga con nosotros, por favor. Esto es TV Azteca Honduras con el mejor foro de la mañana.
Diputada nacionalista, ¿es cierto que todo el cantar de los cantares es que ustedes han pedido cosas que no les concede el Partido Libre, como asegurarles que sea Azulito el director de fiscales? Totalmente falso. Todas las propuestas alternas que se han dado han surgido del oficialismo y nosotros hemos hecho manifiesta pública y de manera privada también nuestro apoyo específicamente a la propuesta del PSH, el Partido Salvador de Honduras. Uh-huh. Vuelvo y repito, disuasivos se han dado muchos, pero continuamos apoyando la moción del Partido Salvador de Honduras. Si entre las dos propuestas no hay avances, ¿ustedes favorecerían un tercer nombre? Bueno, lo tendríamos que analizar. De igual manera, también es importante decirle al pueblo hondureño que nosotros, tanto el Partido Salvador de Honduras, como el Partido Nacional, como el Partido Liberal, podemos quedarnos sentados. Podemos esperar a que esto duerma el sueño de los justos. Porque los que son gobierno, los que están obligados a darle respuesta a la población hondureña, son ellos. Sin embargo, hemos venido ejerciendo presión para que reanudemos las sesiones a lo interno del Congreso Nacional porque consideramos que no es congruente con la realidad de nuestro país, porque consideramos que es lesivo, porque consideramos que es grosero para la población, que su clase política ande viajando, que esté cobrando sueldos sin sesionar, aun y cuando los diputados hacemos trabajo a lo interno de nuestros departamentos. Pero nuestra labor es estar legislando en función del pueblo hondureño. Por eso es que hemos externado esta iniciativa de poder sesionar de manera extraordinaria para poder construir una agenda de interés nacional. Uh-huh. Mire, recién pasó el feriado morazánico. Uh-huh. Hemos escuchado las declaraciones de parte de COEP, en donde hicieron manifiesta la preocupación de la poca derrama económica, la generación de empleos, sí, incipiente. Uh-huh. Se derogó la ley de empleo por hora bajo el argumento de que el Ejecutivo iba a trabajar una iniciativa, uh-huh, que viniera a sustituir. Tanto la bancada del Partido Nacional, sí, como la bancada del Partido Liberal presentó una ley de empleo parcial. Ahí está durmiendo el sueño de los justos. Sí, no ocurrió. No ocurrió. No hay voluntad política de parte de los que hoy nos gobiernan. Pasó lo mismo con la eliminación del fideicomiso para la compra de medicamentos. Y lo advertimos. No había plan B. Y lo advertimos. Uh-huh. A ver, ¿y ustedes favorecen la idea de que si no hay acuerdo entre las nóminas presentadas, haya una tercera propuesta? Pues se tendría que analizar, pero realmente dentro de lo que hay, que solo son los 5, que no puede venir nada del exterior, creo que esto fue lo mejor que logramos escoger y está un poco difícil, pero hay que hacer consenso, ¿verdad? La bancada del Partido Salvador de Honduras, la bancada del Partido Liberal, la bancada del Partido Nacional, que son el bloque opositor y que suman mayoría en el Congreso, están en la idea de cambiar la junta directiva del Congreso a excepción de quien preside a partir de enero del 2024? Pues ese es un camino que toca hacerlo porque lo manda ya la Constitución. Y en ese tiempo, pues ya tenemos unas fuerzas, como bien lo dice, somos 72 votos. Y con esos votos podemos construir una junta diferente a la actual y probablemente más funcional que la que ahorita hay. ¿Imaginan ustedes la mesa que preside el Congreso integrada por opositores para los próximos 2 años? Bueno, no sería descabellado. Es un tema que lo tendríamos que analizar. Nosotros seguimos manteniendo que la actual junta directiva es total y plenamente ilegal. ¿De quién es la idea esa, que obviamente es inconstitucional, de una junta de transición en el Ministerio Público? De parte del oficialismo. El último... Eso es lo que quiere. Al final, don Darío, y aquí no hay que ser muy ilustrado para darse cuenta, uh-huh, y lo que quieren es continuar sembrando el caos. Uh-huh.
Uh-huh. Aquí lo que quieren es tener este país polarizado. Uh-huh. Probablemente para hacer ese llamamiento a la tan sonada Asamblea Nacional Constituyente. Lo decía la doctora al inicio, que pareciera que hay una personita ahí atrás que se levanta monitoreando a ver cómo ve el caos en este país, cómo llevo el caos en este país. Eso es lo que se está tratando de hacer, porque parece increíble que no logren tener esa empatía con la población. Parece increíble, o son ciegos si no se dan cuenta que estamos convulsionados, que 8 de cada 10 hondureños reprueban el accionar de este gobierno. 8 de cada 10 hondureños, es decir, carecen totalmente de la popularidad con la que llegaron al actual gobierno. Entonces, lo único que nos ponemos a pensar, o lo que deducimos, es que a esto, a lo que le están apuntando, a tener el país sometido en un caos. ¿Cómo se sale de este atolladero, diputada Argeñal? Bueno, haciendo prevalecer los diálogos. Aquí hay que entender que la democracia se nutre de la participación de todos. Y todos es todas las fuerzas políticas. Es lo que no han logrado entender. ¿Cómo podemos construir si somos incapaces siquiera de escuchar lo que piensa ella, lo que piensa usted, lo que pensamos los demás? Es imposible, es imposible. Y no es a la fuerza, no es con presiones, no es con amenaza, es con voluntad. Pero lastimosamente lo que menos existe es voluntad. ¿Y usted qué dice? ¿Cómo se sale de este atolladero? Pues, como bien lo dijo la compañera diputada, uno es el diálogo. Y realmente lo otro ya es apelar a lo divino. Porque yo veo realmente que aquí hay un atolladero. Y cuando apelamos a lo divino, hay cosas que van a pasar que nadie las hizo. Uh-huh. Que uno a veces se queda con la boca abierta. Y el pueblo hondureño lo sabe, porque es el pueblo el que anda a pie y es el pueblo que todos los días clama, uh-huh, a lo divino, porque no es el gobierno que les provee salud, educación, uh-huh, y seguridad. Tengo que hacer algo en público que hace mucho tiempo debía haber hecho en privado y perdóneme que no lo hice. La quiero felicitar por una intervención suya en el Congreso, creo que en la última sesión que hubo, cuando de pie, vestida de dignidad, vestida de orgullo, de la legítima satisfacción de sentirse no sola, sino representante de alguien, le habló en voz firme e inquebrantable a un diputado malcriado que le estaba insultando o le estaba impidiendo que su voz escuchara. La vi pararse y me sentí orgulloso de una diputada digna. No tenía el honor de conocerle personalmente, pero aquel evento me pareció de los que a mí me gustan, de la gente digna, de la gente que se da a respetar y de la gente que, gracias, no se deja pisotear por los que circunstancialmente son poderosos o por lo menos se sienten poderositos. Usted lo puso en su lugar y, como yo soy caricaturista, pensé, lo aplastó como quien aplasta una lata de refresco. La felicito. Gracias. Una reflexión final, diputada Argeñal. Una reflexión final de 30 segundos para los espectadores que han sido tan gentiles en acompañar nuestro foro esta mañana. Bueno, primero agradecerle a usted la oportunidad y el espacio y decirle a todos aquellos que nos están viendo que nuestra clase política actualmente y nosotros como diputados coyunturalmente, Dios nos ha dado la oportunidad en este periodo prácticamente, nosotros establecemos ese compromiso, pero más allá de ese compromiso es poderle garantizar a la población que en esta clase política, por lo menos en la bancada del Partido Nacional, tienen la garantía de que vamos a luchar con uñas y con dientes
para que la democracia en nuestro país no se comprometa. Uh-huh. Porque a lo que hoy nos estamos enfrentando es precisamente a eso. Hay un hilo delgado, hay un hilo fino entre mantener nuestro país en un estado democrático y perderlo en un gobierno socialista. Diputada Arjañal, muchas gracias por habernos acompañado. 30 segundos, por favor. Bueno, al pueblo hondureño hoy, a través de estas cámaras del canal que hoy nos invitó, solo quiero decirles que yo sé que la mayoría del pueblo hondureño cree en Dios, el pueblo católico, el pueblo evangélico, que levanten oraciones y clamen a Dios y que acudan a, y apelemos a la justicia divina. Amén. Porque Honduras hoy está en manos de algo horroroso, horrendo. Hay que estudiar qué es lo que hay en Honduras puesto. Volvió del pasado a un presente a dañar y seguir dañando nuestra población hondureña. Con falta de valores, de principios, no conocen la ética, no conocen la moral. Así que en manos de Dios estamos. Amén. Qué poderosa reflexión suya. Ante eso yo no tengo nada que agregar. Gracias y adiós.